Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Villalobos y sean bienvenidos a este canal en el cual vamos a aprender a tocar los ritmos más populares de la forma más fácil posible. Quisiera recordarles también que la idea de estos videos surge gracias a que empecé a subir algunos videos a TikTok, así que también síganme por ahí para que puedan averiguar algunas otras cositas, tanto de la vida del músico cuando salgo a tocar y videos un poco didácticos como este. El día de hoy les voy a enseñar el ritmo de corrido 3/4. En esta ocasión continuamos con la serie de videos del regional mexicano, muy popular en México, Estados Unidos y muchas partes del mundo y Latinoamérica. Este ritmo es muy común para los corridos como los con papas. Dependiendo de la velocidad a la que le toquemos, podemos sacar canciones de Chalino Sánchez, podemos tocar de estilos un poco más modernos, por ejemplo los Nuevos Rebeldes, ellos que tocan este ritmo más rápido. Así que les vamos a la demostración y les voy a ir explicando. Muy bien, este ritmo es a 3/4 porque son 3 énfasis y 4 tiempos por compás. Se cuenta así, del famosísimo con papas, con. Este ritmo es tiempo 1, combo, tiempo 2 y 3 con el hi-hat. Después vamos a acompañar el hi-hat con la tarola. Depende del estilo, van a ser 2 tarolazos o un tarolazo. En este caso se los voy a enseñar con el ritmo tradicional. Este ritmo a esta velocidad nos sirve para canciones clásicas como Tragos Amargos de Ramón Ayala, algunas de Chalino Sánchez, Explosión Norteña, muchísimos otros artistas que usan este ritmo. Entonces, ahora vamos a ir subiendo la velocidad y le vamos a quitar un tarolazo para hacer como los corridos, por ejemplo, de los Nuevos Rebeldes, que se ve así. Algo que deben saber es que a cada baterista cambia mucho el estilo y los arreglos. En mi caso yo toco la tarola con la mano izquierda y esto no es muy común. Pero si ustedes hayan más con la derecha, denle con la derecha. Y si se hayan con la izquierda, pues denle con la izquierda. Pero pues puede ser así. Otra variante de este ritmo es tocar la tarola, pero con el aro. Es a cierto perímetro de la tarola, tocar con la punta y buscar un sonido agradable. En mi caso es aquí. Y es hacer lo mismo, pero en vez de tocarle con la tarola central, vamos a tocar con el aro. Esto lo vuelve un estilo más clásico y es para canciones un poquito más clásicas. Sin embargo, en estilo se rompe en géneros. En este ritmo se me viene mucho a la mente, por ejemplo, ritmos como la canción de Que me lleve el diablo. ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentira. Bueno, esa canción quedaría de esta manera. También lo pueden hacer cerrando el hi-hat con el pie. Ok amigos, eso es todo por este video. Si les gustó, recuerden dejar su like y picar el botoncito de suscribirse. Eso me ayudaría a hacer más contenido para ustedes. Si gustan seguirme en mis redes sociales, TikTok, Facebook, TikTok o Instagram, se las dejo en la descripción. Y si tienen alguna duda, con toda confianza, déjenme en la cajita de comentarios. Muchas gracias.